Una mala salida después del último tronco se ha llevado por delante. Sin consecuencias. Muchas carreras internacionales. Dos minutos, la barrera de los dos minutos, de momento la primera barrera que nos hemos encontrado en los cronos. Mientras tanto ya ha salido también la pareja en los 306, Miguel Ángel Marín, Fernando Rodríguez Monje, ambos de nuevo con esos cronos de Carballo. Moret lo ha dejado muy, muy, muy difícil. Vemos aquí esta parte final. Los la zona de la... Estará por debajo de los 2 minutos, de romper la barrera de los 2 minutos, 2 minutos, 3 segundos.
Meta, vamos a ver. Aquí tenemos también 1.50. Pases Moretz también. Lo ha hecho muy bien esta mañana. Ha superado con mucha velocidad algunos obstáculos que parecían muy complicados. Pilotos que lo consiguen hacer fácil. También con mucha energía, Moret. Al fondo del todo tenemos a Eloy Sánchez. Estos pilotos pueden conseguirlo, estos que quedan en pista. Y por otro lado son los de mayor nivel, con trayectoria. Y aquí tenemos a, con el 4, Carlos Rivero. Ritmo muy fuerte, está entrando con mucha velocidad de todos los obstáculos. Viene a llevarse la victoria aquí en el Super Enduro. De momento necesita un buen crono para clasificarse entre esas dos mangas que determinarán los 8 mejores que harán la final. Aquí llegando a meta, a punto de llevarse la mesa de los trofeos. Dorsal 11, Miguel Gutiérrez. 2 minutos clavados exactos en 2 minutos, incluso en milésimas. 2-0-0-0-0. Eso tendría que tener premio también, ¿eh? Aquí vemos, como decía José Lopardilla, vamos a ver esto, Francesc Moret comiéndose los obstáculos literalmente. 1.33, atención, acaba de reventar el trono. Una barbaridad, hemos estado a punto de bajar el minuto 30. Pero es que por detrás tenemos a Eloy Sánchez también, que está de vuelta haciendo. Sigue resistiéndose esos troncos en la zona del arco. Hay un pequeño tapón de pilotos. La pareja ayudando al otro piloto a intentar salir de ahí. Hay que decir que el hecho de que los troncos se vayan perdiendo corteza hace que sean más deslizantes y provocan más dificultad. Tres puntos antes, ahí es patético libro de masas. Desconocido, de momento a gran velocidad. El Eloy Sánchez en segunda. Últimos pilotos a finalizar. Aquí vemos entrando Alex Hidalgo, 1.50 también. Vemos que casi todos los pilotos. Es Moret con 1.33. Vamos a ver si alguien. Grandísimo resultado. El Carlos Rivero, Carlos Rivero, Hidalgo, Sema, y 5 vueltas, pues casi, nos va a llevar casi la cierta. Casi 10 minutos en este trazado tan exigente, no está al alcance de cualquiera. Mario con mucha autoridad en esta primera posición, en todo momento, en todo lo que ha hecho hasta ahora. Aquí tenemos
Alex Hidalgo también por la parte de atrás. Ah, no, perdón, el 8-6 está pasando ahora. Chorzola, precisamente. Y aquí. José María ahogando. Hierba y el asfalto de Carballiño. Y llegando Mario con autoridad en esta primera vuelta. Aún quedan tres vueltas más. Cuatro, 14. Alex Hidalgo. Estando Mario Romano en casa, entonces. Segundo. Va con mucha seguridad, mucha técnica ante todos los obstáculos. También. Tercera posición, pronto. A sus anchas, con mucha seguridad. Por eso que llevar esta los doblados. Está muy cerca del segundo puesto. Mucha diferencia sobre el segundo. Aquí llega Eloy. También una grandísima semifinal sin error. Cada centímetro. Aquí le tenemos. Tremenda victoria de Mario. Thank you.
50 minutos de vuelto para...